¿Qué coño? No, no, joder. ¿Va todo bien, cielo? Freddy, dígame. Soy Joe. ¿Está Henry? Hola, Joe. No, Henry no está. Pero Mierda. Luca te está buscando. Espera. ¡Bárbaro! ¿Dónde estás? En casa. Escucha, acaban de detener a Vito. Por eso. ¡Mierda! ¿Ya? ¡Cállate y escucha! ¿Recuerdas lo que Vito hizo con los cupones de gasolina? Acabamos de oír que alguien ha decidido chivarse. ¿Quién fue? Un tipo que trabaja en la gasolinera de tu barrio. Voy a colgármelo. De eso nada. Vas a enviarle un mensaje ahora para que sepa quién está jodiendo. Si termina en una silla de ruedas, vale, pero no lo mates. No llames la atención. ¿Entendido? Sí, vale. Ojalá. Búscame cuando termines. ¡Joder! ¡Mierda! ¿Dónde coño están mis pantalones? Everybody's health till I ruin my own. Open the door, Richard! Why, he don't know who he's throwing out of that joint. Well, I'll go back in that joint and take a short stick and bust it down to the ground. Open the door! Anoche te oí con esa prostituta. Debería llamar a la policía. Te mueres de envidia. Ah, en tus sueños, amigo. Más bien en mis pesadillas. Como Vito caiga por este gilipollas. Eres mío, pequeño gilipollas. Tenemos que hablar. ¿Te parece bien? ¡Ah, mierda! ¡Ven aquí, desgraciado! Voy a matar a ese pringado. No sabe recibir una paliza como un hombre. Intentémoslo. No fui yo, lo juro, fue Stan. Por favor, no fui yo.
Yo no le he dicho nada a nadie. Tienes que creerme, fue Stan. Él es el que compró los cupones, lo juro. Mira, colega, no me vengas con cuentos. Es cierto, fue Stan el que habló con la poli, no yo, lo juro, por favor. Vale, supongamos que te creo. ¿Dónde está ahora Stan? Ha acabado su turno. Va hacia la estación de tren a coger el de las 5 en punto hacia Birkland. No volverá hasta que tenga que testificar. ¿Sabes lo que ocurrirá si me estás mintiendo? ¡Stan! ¿A dónde vas? ¡Mierda! ¡Stan! ¡Solo quiero hablar! ¡Estás empezando a joderme! ¡Ese tío es un puto acróbata! Voy. ¡Mira por dónde vas! ¡Cuidado! Quiero que me escuches atentamente, Stan. Te irás de aquí esta noche. No vas a volver jamás. Bien, pero eso no cambiará nada. ¿Qué coño quieres decir? Nada. Te quedan 9 dedos buenos. ¿Quieres que sea noche? Hay otra persona. Alguien que sabe más. No solo lo del robo de la OAP. El fiscal dijo que va a detener a todo el mundo. El fiscal va a por ti.
Va a desbaratarte toda la operación. ¿De quién se trata? Ni idea. ¡No lo sé! Lo tienen a salvo en algún sitio. Supongo que yo no era tan importante. No, no lo eres. Ahora mueve el culo. Tienes que coger un tren. ¡Bienvenido a Empire Bay! Soy Joe. Pásame con Luca. Sí. Anda por aquí. Es bárbaro. Joe, ¿ya está? Sí, pero hay alguien más. ¿Qué quieres decir? El mecánico ha dicho que el fiscal tiene a alguien. Alguien que va a acabar con toda la operación. ¡Puto Maceo! ¡Lo sabía! ¿Quién coño es ese? Rich y Maceo lo pillaron el mes pasado. ¡El tío retrasado! Pero podría acabar con todos nosotros. ¡Joder! Bueno, tiende. Vas a averiguar dónde lo tienen. Da igual cómo. Hagas, asegúrate de que no vuelva a hablar nunca más. ¿Entendido? Por supuesto. Oye, ¿sabes algo de Vito? Encárgate de Maceo. Nos ocuparemos de Vito. ¿Qué ocurre? ¿Alguien se ha cagado en tus cereales esta mañana? Sí, el capitán, cuando me asignó la tarea de niñera. Coméntaselo al fiscal, colega. Los testigos estrella no son fáciles de encontrar. Además, hay cosas peores que jugar a las cartas con los chicos toda la noche. Yo solo digo que tengo cosas mejores que hacer que cuidar a un informador listillo. Venga ya, suéltalo todo de una puta vez. ¿Sabes qué? Quizás tenga suerte y aparezca un cargamento de gánsteres. Tú sí que sabes animar a la gente. ¿Lo sabías?
que haber una forma de entrar. ¿No? Oye, llevamos puesta la misma ropa, solo que yo estoy aquí fuera, mientras el canario está dentro cómodo y calentito. ¡Venga! ¿Estación? No. ¿Y tú? Sí, fui a tomar algo con Omar y anoche. ¿No estabais de servicio? Sí, pero ya no estamos en la época de la Disec. Además, acá es para abusar de ella de vez en cuando, ¿no? No te voy a decir que no. Bueno, voy a fichar. Hasta luego. Por cierto, ¿tienes los 20 pavos que me debes? No los llevo encima. ¿Puedes esperar a que cobremos? ¡Qué gracia! Es lo que dijiste la última vez. Tenía pasta la semana pasada, pero estabas de vacaciones. Así que te volviste a gastar mi dinero. Recuérdame usar eso con los usureros. Oye, no lo hice queriendo. Había salido con esa tía. Así que usaste mis 20 para meterte en las bragas de una vez. ¡Venga, montón de mierda! ¡Muévete! ¡Mierda!
que ese tío es retrasado o qué? ¡Oh, mierda! ¡Oh, madre del amor! ¿Te gusta eso, rata? ¡Jugamos! ¡Oh, joder! ¡No! No pienso volver a hacer eso. ¡Vamos, cabrón! ¡Joder, joder! ¿Te gusta eso, rata? Madre del amor. Creo que eso bastará. Siento, el mío está en la tienda. ¡Cuidado! Seguimos vehículo a la fuga.
¿Quieres discutir con el jefe, Henry? Suponía que no. Tú solo preocúpate de tu pierna. Venga, hasta luego. ¿Y bien? Hecho. Vale, buen trabajo. ¿Esto qué va a pasar con Vito? Tiene el mejor abogado de la ciudad. Saldrá pronto. Por sus crímenes contra la gente de esta ciudad y de este gran país, este tribunal lo sentencia a 10 años en una cárcel federal. ¡Mierda! ¡Joder! ¿Pero qué coño? Dijiste que se libraría... Primero baja la puta voz. Segundo, hablaremos de ello mañana. No hoy. Vete a casa. Y vuelve mañana por la mañana, ¿entendido? Sí, pues vale. Estúpido hijo de puta. ¿Quién coño llama ahora? Sí. Yo. Escúchame. Henry, ¿te enteraste de lo de Vito? Ese pequeño mamón dijo que se iba a ocupar de todo y entonces va... ¿Puedes cerrar el pico y escucharme? Mira, lamento lo de Vito. No he podido hacer nada, pero tienes que escucharme. Has entrado en la lista negra de Luca. ¿Qué quiere decir eso? ¡Que van a matarte! Así son las cosas, Joe. Has debido de joderle bien. Probablemente tendrás unos 5 minutos hasta que sus chicos aparezcan. ¿Sí? Que vengan. ¿Qué coño me importa? ¿Qué vas a hacer, tipo duro? ¿Matarlos? ¿Y entonces qué crees que ocurrirá mañana? Mira... Tienes dos opciones. O te largas de la ciudad, o te quedas y mueres. Y yo, lo que hiciste por mí en la destilería. Estamos en paz. Tienes muchas pelotas al volver por aquí. ¡Eh! Pero fíjate, Dios, no has cambiado nada. ¿Pero qué coño llevas puesto? ¿Hablas de mi disfraz? Sí, es tan sutil como una patada en los huevos. Vale, vale. ¿Qué tal está mi casa? Te lo dije por teléfono, tal y como la dejaste. Toma las llaves. Genial. ¿Y aquel trabajo del que hablamos? Tranquilo, últimamente tengo trabajo de sobra para los dos. ¿Qué, te llevo? Nah, gracias. Ya me las arreglaré. ¡Gordito! ¿A dónde vas? Sí, te has olvidado de pagar el peaje. Son 5 pavos. No es el día. Eso por 5 pavos. Come on.
Perseguimos vehículo a la fuga. Recibido.